Creo que estoy justo encima. ¡Oh, no! ¡Es una trampa! Hola chicos, bienvenidos un día más a un episodio de esta guía de Hollow Knight, paso a paso. En episodios anteriores hemos hecho muchas cositas, nos quedamos cerca de coger una muesca de amuleto, que bueno, ya llegará. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero agradeceros a todos los que estáis siguiendo la serie, porque hay mucha gente que me está comentando y que veo que sois siempre los mismos los que estáis ahí apoyando y tal, o sea que muchas gracias a todos. También deciros que, bueno, invitaros a que me sigáis en otras redes sociales, como el caso de Instagram o Twitter, porque estoy intentando llevar a la gente hasta ahí para poder comunicarme mejor con vosotros, porque muchas veces tengo preguntas que haceros, como el futuro juego a los que quiero jugar en el canal, los juegos que os gustan, o qué es lo que esperáis ver en la guía, las cosas que más os gustan, las cosas que menos os gustan. Y yo sé que me ponéis comentarios en los vídeos, pero creo que en otras redes como eso, como Instagram o como Twitter, que no sé cuál es la que más usáis tampoco. Y fíjate, precisamente ese tipo de preguntas son las que os querría hacer. ¿Qué redes son las que más usáis? Para poder comunicarme con vosotros y para poder estar en contacto con vosotros y contaros pues esas cositas y preguntaros que si queréis que... Ya me pusisteis en vídeos anteriores que queríais que hablase un poquito más del lore del juego. Y ver ese tipo de cosas son las que me gustaría saber para que los vídeos sean un poquito más como vosotros queréis que sean. Porque al fin y al cabo, sí, yo hago vídeos porque me gusta, pero la gracia de esto es que yo me entretengo haciendo los vídeos y vosotros os entretenéis viéndolo y aprendéis cosas y en fin. Que esa es la gracia de esto, de YouTube, supongo, ¿no? Que todos estemos un poco... Que todos tengamos nuestra pequeña recompensa, ¿no? Y os lo digo sinceramente, esto tiene sentido por vosotros, porque estáis ahí, porque lo estáis viendo, porque estáis comentando, porque lo estáis siguiendo, ¿vale? Entonces, os invito a seguirme, @cesarucarma en todas las otras redes, tanto en Instagram como en Twitter, como en Twitch, que Twitch no lo uso mucho porque ya os comento que mi conexión a internet es nefasta. Pero bueno, estoy intentando ver cómo lo hago, a ver si cambio de compañía o lo que sea, pero eso será bastante en el futuro. Pero me gustaría hacer streaming a veces y jugar así un poquito en directo y comunicarme con vosotros en directo y demás. Que por eso también por lo que quiero que me sigáis en otras redes, para poder deciros, oye chicos, voy a estar a tal hora en Twitch haciendo directos, ¿no? Y que vosotros os enteréis de las cosas que voy haciendo. O, por ejemplo, que también me ha pasado que por temas de trabajo y por temas de cosas en la vida, pues no he tenido tiempo para hacer los vídeos y para subirlos, y me gustaría poder avisaros. Y el caso es que para usar la pestaña de comunidad de YouTube ya me he informado y por lo visto son 1000 suscriptores lo que necesito, y tengo 160 y tanto, es decir, que todavía queda para eso. Así que no os doy más la chapa. Si queréis, seguidme en Twitter, en Instagram o en Twitch también, en el cual usaremos más adelante, pero lo usaremos para que podamos estar en contacto. Y bueno, aquí vamos ya con el vídeo. Vamos a ver, he pensado en el vídeo de hoy meterme en una zona un poquito más chunga, pero que bueno, que tenía que llegar en algún momento, así que yo creo que vamos a ir hacia ella. Chicos, estaba yendo a la aldea Manti y me he encontrado aquí una raíz susurrante, así que voy a darle caña para ir consiguiendo puntillas. Ya está. Vale, ya tenemos 285 puntos. Oye, si escucháis algo raro hoy, es que no entiendo por qué, pero fuera en la calle hay una especie de coche con música o no sé lo que está haciendo, pero seguramente se colará por el sonido del micro, y que no os asustéis y no me juzguéis, que no tiene nada que ver conmigo. Bueno chicos, fijaos, he llegado al fondo de la aldea Mantis, justo aquí donde combatí contra los señores de las Mantis, que os dije, ya vendremos más adelante por aquí. A ver, me voy a meter por este camino, que no era lo que estaba en mis planes, porque esta zona es un poquito chunga, pero quiero conseguir unas cosas que están por aquí. Y bueno, en algún momento había que venir por aquí, así que allá vamos. La zona de hoy es el Nido Profundo. ¡Wow! Y ahí hay un fragmento de máscara. Ahora mismo intuyo que no tenemos mapa de la zona. Correcto. Genial. Así que ya sabéis lo que toca. Vamos a ver si encontramos al señor Conifer por algún sitio.
What? The dungeon, no more shop. Me parece que está asustado. Pero sí, Corny, te voy a comprar el mapa porque si no, la liamos. Bueno, chicos, el nido profundo. Esta zona va de arañas. Es un sitio oscuro, frío y húmedo. Los enemigos son bastante duros por aquí. O sea que si vais a entrar por aquí, yo os recomiendo que lo hagáis un poquito más adelante, pero a no ser que queráis conseguir las cosas que yo voy a conseguir. Pero que bueno, que ya sabéis que yo voy aquí en plan campeón, que no hay miedo, aquí a pecho descubierto, así que allá vamos. Cuidado con estos bichos porque no se pueden matar. Y están ahí para molestarte en lo que vas navegando por aquí, por estos túneles. Están ahí para quitarte vida, básicamente. Aquí van saliendo estos bichillos. De la tierra se van metiendo, no sé qué. Salen siempre en el peor momento. ¿Cuánto me cure sale o qué? Esta zona es un laberinto. Un laberinto oscuro, es un poco agobiante. Pero bueno, voy a intentar ver la cadencia de este bicho. Ok, ok. Mucha paciencia. Aquí están las arañas. Encima te escupen. Cuidado con eso, que se abre la tierra y te caes por un boquete. Ahí hay algo. No sé si lo veis ahí a la derecha, pero hay algo así como emborronado. Voy a intentar ver si llego hasta ahí. Creo que estoy justo encima. ¡Oh, no! ¡Es una trampa! Mira que lo sabía. Creo que estoy dando vuelta aquí para nada. Ojo, cuidado con esta zona, que no paran de pasar los 100 pies esos raros. Oh. Madre mía, estoy aquí en la zona como más laberíntica. Si os dais cuenta ahí en el mapa. Van a salirme bichos. No se ocurra meteros aquí sin la linterna, ¿eh? Estáis viendo que encima con todo el taco que salía aquí, pues imagínate, oscura. Me he ido escurriendo por ahí. Me meto ahora por aquí a la derecha. Aquí tenemos para abrir un atajo. Bueno, chicos, creo que hemos llegado a los páramos fúngicos por otra zona. Tenemos aquí esto para abrir un atajo. Tenemos aquí algunas rocas de estas de Angeo. Y fijaos dónde estamos. Estamos como fuera del mapa o algo así. Bueno, vale, eso me lo han jugado muchísimo. Madre mía, me han hecho caer otra vez a todo lo profundo. Pues era una trampa, ¿eh? Me lo han hecho. Voy a tener que volver arriba del todo. Bueno, chicos, ya estáis viendo la zona como es. Que es un laberinto, todo lleno de trampas, todo lleno de bichos. Ahora os tenéis que imaginar una cosa. Y es que aquí viene el momento storytelling. En mi primera partida de Hollow Knight, yo ya os comenté cuando luché contra los señores de las Mantis, que cuando vine a la aldea Mantis por primera vez, pues me fisqueté muchísimo en matar a ese boss. Y lo hice, lo conseguí. Me costó muchos intentos aprenderme su patrón de movimiento y demás, porque claro, era el principio del juego y no tenía amuletos, no tenía nada, ni mejora del aguijón ni nada. Y claro, cuando me los cargué, se abrió el camino a esta zona y yo dije, bueno, a ver qué hay por aquí. Y por aquí que me metí y estuve explorando esta zona sin ninguna máscara más que las que te vienen al principio, sin amuletos, sin mejoras del aguijón, sin nada. Y las pasé canutas. Eso os digo que tengáis cuidado con esta zona, porque yo le tengo mucho respeto y creo que es por aquella mala experiencia. Fue en realidad culpa mía. No me tenía que haber metido por ahí, pero bueno, esa es parte de la magia del juego. Decir, ahí va, cabra por aquí, ¿no? Y te metes y lo miras. Uy. Bueno, chicos, he vuelto aquí a la entrada esa de páramo fúngico. Esta vez espero que no me la jueguen. Mira, aquí hay una pared que se rompe. Que intuyo que es la que me va a conducir de vuelta a los páramos. Fijaos. Y aquí estamos. Que sería probablemente uno de los sitios a los que no podíamos acceder por falta de habilidades o lo que sea.
o que no sé, o que directamente pues no se podía, es que ahora mismo no lo recuerdo, pero igual no se podía pasar por aquí porque estaba la roca esta o lo que sea. Pero para que os deis cuenta, porque esta zona no la tengo explorada en el mapa. Fijaos, aquí hay como una especie de entrada. Ahora no recuerdo qué es esto. ¡Lol! ¿Me vais a atacar? Lo siento, pero... ¿Es un NPC? Profeta del musgo. La luz es vida radiante, pura brillante, sofocar. Vale, como ya os dije, vamos a ir comentando un poquito de lore, que yo tampoco sé mucho del lore de este juego, pero algo sé. Si os fijáis, muchos de los personajes tienen esas pompitas naranjas y disparan como las cosas naranjas, como un moco naranja, todo naranja ese. Y os fijáis que muchos tienen los ojos de ese color también. Están hablando de la luz, eso es muy importante. Lo haremos más adelante porque tampoco os comento del lore, pero no os quiero hacer spoiler porque si no... Pero pasa algo, eso es la infección, ¿vale? Es decir, el reino de Hallownest está infectado, tiene una infección y tiene que ver con eso. Tiene que ver con esas pompitas naranjas que hay. Si os dais cuenta, algunos NPC, como incluso, si no recuerdo mal, el mismo defensor del estiércol, estaba infectado por eso, que es por lo que nos ataca. O Sly, el de la tienda, cuando lo vemos, tiene la mente como nublada y es por el tema ese de la infección. Como que el reino lleva abandonado mucho tiempo y esa infección se ha ido abriendo camino y ha ido infectando cosas y ha infectado a los NPC, a la gente, ¿no? Gente que, bueno, que sé que son bichos, ¿no? Pero... ¿Me entendéis? Chicos, fijaos en una cosa. ¿Lo veis ahí? Vamos a la izquierda abajo. Aquí están pasando cosas raras, ¿eh? ¡Wow! Esto me da mala espina, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡No es una trampa! Banquete y todo. Uf, qué bien. Bueno, fijaos que había un banco allí, pero creo que no hemos llegado siquiera a localizarlo. Chicos, fijaos en esto. ¿Lo veis ahí? El símbolo. Buah, chicos, fijaos en esto. Marcador que te crió. Por ahí no puedo pasar. Chicos, fijaos aquí. Pinchos por arriba, pinchos por abajo. De habilidad a tope. Que la cosa no se acaba ahí. ¡Madre mía! ¡Woo! Fíjense, estoy por ahí perdido, pero aquí tenemos un fragmento de vasija de alma. Que viene muy, muy, muy bien. ¿Vale? Os lo pongo aquí en el mapa, aunque no esté descubierto todavía, pero para que os hagáis una idea de dónde está ese fragmento de vasija. Chicos, me he ido escurriendo por ahí por los túneles, esquivando a los 100 pies esos acorazados y he llegado hasta aquí. Aquí tenemos el cartelito de las termas, pero bueno, ya las tenemos descubiertas, así que... Pero fijaos en esto. Este es el tranvía. Lo que pasa es que aún no podemos usarlo. Chicos, he explorado ya esta zona, donde estaba el fragmento de vasija, el tranvía y esta zona por la que no puedo acceder porque estaba la barrera esa de sombra extraña por la que no podemos pasar, así que voy a ir por esta zona de aquí.
Aquí los enemigos, una curiosidad, que es que cuando los mata, te confía, te se volvió a levantar. Ahí está. Se convierte en esa especie de arácnido. Madre que los parió. A ver si os fijáis, las arañas también escupen ahí como una cosa brillante naranja. Eso es por la infección. Esto en el último momento. Más tardan en levantarse bastante para pillarte desprevenido. Más unos sí, otros no. Ay, que los parió. Vale, chicos, enseño. Estoy justo aquí en esta habitación. Voy a usar el corazón de cristal para llegar hasta aquí, porque ahí hay pinchos historias. Y aquí he visto que hay una pared que se rompe. ¡Wow! Madre mía, cómo me he salvado eso. Mejor le pegamos hacia arriba. Mamá, tengo miedo, se escucha un gusanito. Aquí hay otra pared que se rompe. Vale, fijaos en eso, chicos. ¿Lo estáis viendo? Socorro. Vale, aún no vamos a venir por aquí. Vamos a ver si rescatamos al gusanito primero. Que está aquí. ¿Vosotros qué decís? ¿Qué es de los que se convierte en un bicho que muerde o no? Menos mal. Que le he cogido miedo, tío. Cuidado aquí, ¿eh? Bueno, chicos, hemos llegado al tranvía fallido. Es una mini zona dentro de lo que es el nido profundo. Que es una de las razones por las que me he metido por esta zona. Y ahora veréis por qué. Si os fijáis, está el tranvía ahí en el fondo escachuflado. Aquí tenemos como una especie de garita. Aquí tenemos sabia vida. Fijaos, estoy en todo lo alto. Dos mascaritas más, que nunca vienen mal. Aquí hay un hueco. Metemos esta palanca. Vale, es que no lo he llegado a ver, pero creo que se ha abierto aquí un camino. Vale, darle a esa palanca. Abrimos aquí. Para conmutar con esta zona. Cuidado con estos enemigos, porque te van tirando a los compadres esos por el suelo y están ellos por arriba, los otros por abajo. Bueno, chicos, fijaos, llego aquí a un tranvía que está como estropeado. Aquí parece que no hay nada. Y por aquí podemos tirarnos. Vale, y justo aquí, fijaos donde estoy, que estoy como en todo lo hondo. Tenemos el pase para el tranvía. Vale, esto es un objeto muy importante. Aquí lo tenemos, un pase vitalicio para la vía del tranvía que conectan partes de Halloween. Estos pases cuentan con una enorme cantidad de geo y cada compra requiere la autorización del rey. Vale. El pase para el tranvía sirve para que podamos usar el tranvía. O sea que a partir de ahora podemos usar el tranvía para intercambiar zonas. Para llegar antes a zonas que conocemos e incluso para llegar a zonas que aún no hemos visitado. Esa es la razón por la que me metí en este cenagal de nido profundo. Y es para conseguir el pase, porque entre otras cosas, sí que hubo gente en comentarios que me dijeron que cómo se conseguía ese pase para el tranvía, ¿no? Pues chicos, ahí estaba. Que venía aquí a nido profundo. Y fijaos, hemos llegado a la parte de arriba donde había un banco. Y tenemos aquí a Cloth. Ya digo que es importante también seguir la quest de este personaje. No recuerdo exactamente cuáles son los puntos, siempre lo he hecho a lo que dé. Pero es importante, ya sabéis, algunos de los personajes como Quirrell, pues seguir su quest y ya veremos por qué. Estamos aquí ahora abriendo, estamos conmutando la zona, ¿vale? Fijaos, chicos, ahí se escucha algo. Fijaos a quién tenemos ahí. Menudo héroe.
Bueno, chicos, aquí justo tenemos un gusanito. Venga, vamos, gusa. Bueno, chicos, no he podido salvar a Zote, he tenido que venir por aquí. Me voy a dejar caer por este huequín. Oh, no, se me ha cerrado. Oh, no, es una trampa. Es como la quinta o la sexta de aquí, madre mía. Socorro. Déjeme. Muy bien, muy bien. Uf. Espérate que siguen saliendo. Muy bien, me encanta este sitio. Se vuelve a escuchar Azote. Voy a cargarme esa máscara. Mira que lo sabía. Tenés cuidado. Aquí hay algo. Un ídolo del rey. Dinerito, dinerito. Dinerito, dinerito. Vale, chicos, ya he llegado hasta Azote. Que había que ir desde... Para que lo sepáis, hay que bajar por aquí, ¿vale? Yo antes bajé por aquí, pues hay que bajar por aquí para poder rescatarlo. Pero que sepáis que está esa trampa ahí. Vamos a salvarlo porque, madre mía, ahora nos soltará alguna guardería, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Ay. A ver, si queréis podéis seguir la quest de Zote salvándole y tal. Pero hay otra manera de hacerlo, que es dejándole morir. De hecho, creo que... te dan un trofeo especial si le dejas morir. Así que... ya lo sabéis. Pero haciendo su quest, pues luego pues pasan cosillas que están guay. Así que yo os recomiendo que al menos en la primera partida le salvéis y vayáis viendo lo que hace. Ahí hay como un camino. Que no me engañan, pero no puedo. Bueno, al menos lo parece. Chicos, he encontrado algo. Esto es la tumba de un guerrero onírico. La voy a marcar. Vamos a ver qué hay a continuación. Sí, sí puedo llegar. Y aquí hay sabia vida. Wow, tres mascaritas. Chicos, me he venido por esta parte, que era prácticamente lo que me faltaba por explorar. Y cuidado con estos bichos. Estoy viendo encima quitando máscaras. Vale, hay que esperar a que se abran, golpear. Y con la capa os apartáis. Uf, y eso que le tira mucha magia. Son muy, muy fieros, ¿eh? Cuidado con esto, porque os pillan en estos sitios así, en cualquier recoveco. Y es que os hacen papilla, ¿eh? En dos segundos. Que mucho, mucho ojo con esa gente. Un secretín. Justo por ahí. Un saco huevo. Chicos, ahí está el gusanito. Voy a ver si puedo conseguir ayudarle. Chicos, ojo aquí, ¿eh? Que tenemos aquí una entrada. Guardia de las tejedoras. O sea... ojo al dato, Para que veáis lo inmensamente grande que es esta zona. Vale. Aquí, en el nido de las tejedoras, he encontrado esto. La canción de tejedora. Un nuevo amuleto. Vale, este amuleto invoca pequeñas tejedoras para acompañar y proteger al solitario portador. Lo que hace cuando nos lo equipamos es que va usando el alma, si no me equivoco... va usando el alma para invocar pequeñas arañas que nos ayudan en combate. Así que si en algún momento queréis una buena habilidad pasiva... uy, fijaos en esto. ¿Habéis visto? Se ha ido. Se ha pirado. Vale, chicos, estoy muy, muy mal de vida. Por si no me lo marcan, voy a marcar el nido de las tejedoras aquí en el mapa. Por si acá. Vale, chicos, he encontrado ya al gusanito. He tenido que subir por ahí por una zona súper chunga.
Pero lo he conseguido. Tío, este sitio es gigantesco, ¿eh? Ah, tío, me parto. O sea, encima hay aquí una raíz susurrante. Si no fuese poco chungo el sitio. Vale, uff. Por fin he terminado la raíz susurrante. Madre mía. De las más complicadas, ¿eh? Pero bueno, creo que ya hemos superado los 300, así que tendremos que volver a ver a la vidente en algún momento para que nos dé la siguiente recompensa. Madre mía. Uf, poblado distante. Fijaos dónde he llegado, chicos. Solo fijaos. La Virgen. Y me indica que hacia arriba hay una estación de ciervo camino, así que voy a intentar... Intenta desbloquearla, pero ya. Así que voy a subir por aquí. Y aquí estamos. Ni siquiera hay banco. Bueno, chicos, en un segundín me he ido a otra estación de ciervo. Me he sentado en un banco y fijaos todo lo que hemos explorado. Este sitio es enorme. Es enorme de verdad. De hecho, nos falta aquí un pelín, ¿vale? Pero creo que lo vamos a dejar para el siguiente episodio, porque este se está haciendo brutalmente largo. Así que, bueno, madre mía, he sudado en esta zona. No he llegado a morir, ¿eh? Pero sí que ha sido chungo, ¿eh? Pero bueno, al menos ya hemos desbloqueado la estación, hemos cogido el pase del tranvía y demás. Y sé que la zona no se ha terminado, pero bueno, como vamos a seguir haciendo algunas cositas, porque fijaos, aquí tenemos una tumba de guerrero al que nos tendremos que enfrentar próximamente. Y tendremos, bueno, hemos llegado al poblado distante, el cual será otro vídeo para esa zona también. Y nada, chicos, uff. Ha sido una zona complicada. Ya habéis visto por qué no me metí en su momento por aquí cuando pude. Y aún así pienso que no estoy preparado del todo para ir por aquí. Pero ya sabéis que yo voy ahí a lo bruto. Pues me he metido aquí para enseñar dónde estaba el pase del tranvía y para enseñaros lo chunga que es esta zona. O al menos a mí me lo parece. Así que bueno, no me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar ese like. Suscribíos los que no estéis suscritos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta pronto.